Ahora van. Salazar, Salazar, Jonathan. Diez tienes. Cislema. Cislema tiene 10. Tabara. No está Tabara. Tenesela. Tenesela. 10. Torres. Torres. Bianca Torres. 10. Belis. No está Belis. Vera de la Rosa. Dígame ya, Dayerri. Allá usted, Vera de la Rosa, sí. Tiene 9. Vera Sierra. Vera Sierra. Aquí estoy, hermano. Allá, tienes 10. Listo. Voy a compartir pantalla. Déjenme ver si me permite el internet, porque parece ser que... Hermano, ¿y los de décimo B? Ya, con los de décimo B voy mañana, porque quiero avanzar con las clases. Quiero por lo menos dejar presentado el título. Los de décimo B, no se preocupen que mañana les digo. Sí tengo sus notas. Sí tengo, sino que quiero por lo menos dejar el enunciado de la clase. ¿Listo? No se preocupen que mañana les digo. ¿Ya? Tranquilos nomás. Ok, ¿se ve la diapositiva? ¿Me avisan? ¿Ya la pueden ver? Sí, hermano. Sí, se ve. Ya vamos a pasar pues a la unidad 2, perdón. Expresiones de un mundo globalizado. Por favor, algún estudiante que me diga o que usted aprecie quién se encuentra arriba y quién se encuentra abajo en estas imágenes. A ver, voluntarios. Es lo que usted puede ver, Glenberger. Se ve que la persona que está arriba es una persona rica que parece que está explotando a la población que está abajo porque todos están juntitos abajo. Gracias, Glenberger. No. ¿Alguien más quiere acotar a esto? ¿Qué ve usted, estudiante? ¿Quién se encuentra arriba y quién se encuentra abajo? Johnny Ortiz. Arriba se encuentra una persona en donde, bueno, se encuentra sola, ¿no? Y donde tiene casi todo lo necesario para él. En cambio, abajo se encuentra varias personas y se encuentra un edificio en donde es una población. Y es. Ya. Listo, Johnny. Emily Peralta. Buenos días, hermano. Pues para mí, yo digo que sería, yo veo una persona que parece ser el presidente, según yo, y que ahí abajo se ve la comunidad. Gracias, Emily. Doménica Barbotó. Yo digo que se distinguen las clases sociales, el rico arriba, los de clase media o a pobre abajo. Ya, gracias, Doménica. Dayana Elizabeth. Yo veo que arriba hay una persona con poder y abajo hay personas con necesidades. Gracias, Dayana. Oscar Cárdenas. Buenos días, hermano. Que arriba hay un señor. Y ahí están, abajo están queriendo entrar a una población, queriendo entrar adentro. Quieren entrar, pero ¿qué ves? ¿Por qué no pueden entrar? Porque no. Hay un muro. Hay un muro. Exacto. ¿Quién dijo que hay un muro?
¿Se dieron cuenta, no? Yo. Ok. Mónica Guamán, ¿qué ve usted, Mónica? Buenos días, hermano. Yo veo allá arriba como el poder como de un político, y acá la gente que, gente normal, común, que no tiene posibilidades. Como usted y como yo. Sí. Ashley Vega. Buenos días, hermano. Yo veo a una persona que tiene poder y que teniendo lo que él necesita, aún no es suficiente para él. Y en la parte de abajo hay personas, hay una población que busca nuevas oportunidades y quisieran tener la mitad o un poquito de lo que tiene el señor de arriba, o sea, el señor que tiene poder. Muchas gracias. Listo, voy con la segunda pregunta. ¿Qué es lo que divide el un espacio con el otro? Está fácil. El muro. El muro. El muro. El muro. Y uno nos alambre arriba porque no pasa. El muro. Sí. Ya, ok, perfecto. ¿Qué ven en ese muro? ¿Qué es lo que usted puede resaltar en ese muro? Aparte que es un muro. Tiene puntas y unos alambres en la parte de arriba. ¿Y para qué se ¿Para que pases? Es una fortaleza. Para que despojan la corriente. Exacto, es el colegio, puede ser. Y de pronto al otro lado hay un foso con cocodrilos, con, qué sé yo, leones, tigres ahí. Entonces eso da a pensar que esta persona caudalada, poderosa, no quiere, pues, ser visitada por la plebe, por decirlo de esta forma, por el pueblo, por la muchedumbre. Y algunos programas de televisión le dicen la chusma. ¿Cómo se encuentran quienes están abajo? Observen bien la imagen. ¿Cómo están ellos, los que están abajo? ¿Cómo están? Están apretados. En un caos. Muy juntos. Como en la comunidad. No respetan el COVID. Están transmitiéndose el COVID, ¿no? Sí. Van como en la metrovía, ¿verdad? Pero realmente... No hay distanciamiento. La presentación de la imagen, que ellos se encuentran apretujados, aplastados, entortillados, como usted quiera decirle. Pero la connotación de la imagen da a entender que hay bastantes personas en esta condición, viviendo en hacinamiento, viviendo en condiciones precarias, en la mayoría de los casos. Sin embargo, se mantienen juntos, por decirlo de esta forma, literalmente, como dice, como nos muestra aquella imagen. Ok. ¿Cómo se encuentran quienes están abajo ya? ¿De qué goza la persona que está arriba? ¿De qué goza? ¿Qué es lo que usted ve? Se ve que están sufriendo. De su poder. El lujo. De su poder. De su dinero que tiene. Están reclamando. A ver, le planteo la pregunta nuevamente. ¿De qué goza la persona que está arriba? El viejito que está solito ahí. Del lujo. De su poder. Del poder que tiene. Del dinero que tiene. Todo lo que tiene. Se aprovecha. De la plata de la población. Ok, listo. Muchos argumentos, muchas hipótesis no alejadas de la verdad. Dígame, Ashley. No, hermano, era para responder lo que usted dijo. Ya, bueno, ahí vemos estas imágenes. Como se escucha decir, las imágenes hablan más que mil palabras. Sin embargo, hay otras condiciones que de pronto no están dentro de la pregunta, están implícitas, como vemos un globo terráqueo y vemos, pues, en ambos lados.